Gracias por la invitación. Bueno, escuchabas el comentario editorial y quiero obviamente darte toda la posibilidad que vos digas, repliques lo que te parezca como introducción a nuestra charla sobre la justicia. Sí, a mí me parece que primero hay que distinguir entre la justicia penal federal de Comodoro Py y la Cámara de Apelaciones y el resto de la justicia. Sí, sin duda. Porque son dos mundos totalmente distintos. Y muchas veces cuando la sociedad se expresa sobre la justicia, está hablando pura y exclusivamente sobre la justicia penal de Comodoro Py. Exactamente. Yo hice el comentario sobre eso y vale tu aclaración. Porque después hay el otro mundo de la justicia que funciona de otra manera, pero no creo que la sociedad no le demanda tanto a esa justicia lo que le está demandando hoy a Comodoro Py. Me parece que el 2017 ha sido un año muy movido y que la incógnita de cierre de este año es ver si estamos realmente frente a un proceso de transformación institucional, donde los jueces y las juezas están encaminados a tener o a construir un manipulito o lavallato criollo, o bien estamos frente a la misma situación que se ha repetido el 83 a la fecha, especialmente después de la década del 90, en donde aquel que se va del poder es sometido como una suerte de juicio de residencia colonial y es investigado penalmente, y aquel que está en el poder se torna en un intocable. Claro, porque el tema es si este proceso que vos decías de un lavallato, un manipulito de la criolla, ¿lo pueden hacer estos jueces? O sea, ¿se ameritará hacerlo? ¿Lo pueden hacer estos jueces? Primero hay que ver si realmente estamos frente a una situación de transformación institucional o si en realidad estamos pasando momentáneamente de justicia legítima a justicia amarilla. Claro. Y después hay que ver si estos jueces y juezas, algunos muy cuestionados, son capaces de llevar adelante un proceso de estas características, porque un proceso de estas características no solamente es desarrollarlo, sino también tener una legitimidad en cuanto a las personas que lo intentan desarrollar o lo intentan construir. Claro. Hay un juez que se llama Canico Corral, para quien no sepa, cuyo sobrenombre es Canicoima. Lo ha dicho hasta la propia Carrió en la puerta del juzgado de Comodoro Py. Y lo que yo contaba recién, de un juez lijo que tiene un hermano que es como un lobista que anda cerca de él y que hoy se lo investiga, no se lo investiga, hoy se sabe que tiene montones y montones de propiedades y todas esas cuestiones no declaradas ante la AFIP. Yo digo, estos son los jueces que, en todo caso, que no tienen nada que ver, que lo tienen que demostrar, como tienen que pagar impuestos, como tienen obligaciones más que otros, pero digo, dudo que la Argentina pueda transparentarse con estos hombres y estas mujeres. Sí, hay una gran situación de tensión, porque yo creo que por primera vez en la historia argentina del 83 en adelante, la sociedad argentina ha instaurado como una fuerte demanda política la transparencia y la lucha contra la corrupción. Claro. Y esto ha llegado a los jueces de Comodoro Py, que se han empezado a mover en este sentido de, bueno, voy a investigar a los que se han ido, que han perdido poder, pero cuando estaban en el poder eran intocables, las causas estaban crioconservadas, o se cerraban, o era un elemento de negociación permanente con la política. Sí. Yo también tengo mis serias dudas que todos estos jueces y juezas estén en condiciones de poder desarrollar un proceso de renovación institucional partiendo de la justicia. Ahora, hay que ver cuál es la actitud de este gobierno. Claro.